Bienvenidos a esta última charla de este ciclo de encuentros que hemos venido teniendo. Hoy vamos a hablar sobre seguridad humana y plan básico de emergencias. Es un tema bastante importante para nuestros negocios, sean pequeños o grandes, ¿cierto? La idea es que todo este proceso que hemos venido teniendo de gestionar los riesgos de manejo de residuos sólidos, de continuidad de negocio, pues lo sigamos aplicando, y qué mejor que materializarlo con nuestro propio plan de emergencias. Entonces, acá les vamos a dar algunos tips, algunas cuestiones básicas para que ustedes empiecen a hacerlo dentro de sus negocios. Antes de comenzar con la charla, pues primero darle la bienvenida a todos ustedes y las gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Vamos a iniciar entonces, como es costumbre, hablando un poquitico de Fenalco y de los servicios que tiene para sus afiliados, para que se animen entonces a ingresar a la federación. Y luego vamos a pasar con nuestras compañeras a hablar sobre seguridad humana y plan básico de emergencias, Natalie Cano y Natalie Hurtado. Entonces vamos con María Fernanda, ella es del área de servicio al afiliado de Fenalco Antioquia, y ella nos va a contar un poquitico sobre qué nos tiene Fenalco a los empresarios. María. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo decía Andrea, mi nombre es María Fernanda Herrera, yo hago parte de las ejecutivas de cuenta y de servicio de Fenalco Antioquia. En este espacio queremos contarles muy rápidamente todos esos servicios que aquellos empresarios pueden obtener por ser afiliados a Fenalco. Y lo digo muy rápidamente porque el portafolio es bastante amplio y sé que para cada uno de ustedes, de los que nos acompañan en esta tarde, uno, dos o tres o hasta más servicios pueden aplicar para que sus empresas estén fortalecidas, para que sus empresas crezcan. Muy de la mano de Fenalco, ustedes pueden encontrar un apoyo y un crecimiento importante. Entonces, empiezo contándoles con la primera labor de Fenalco, que es el tema de la representatividad. Fenalco, como gremio, es el que se encarga de acompañar al comercio, a representarlo ante los entes gubernamentales, departamentales, nacionales, y hacer una labor importante como vocero del comercio ante todas estas entidades, buscando unos beneficios para el comercio, buscando un apoyo importante y buscando un respaldo que les permita a ustedes crecer de manera organizada y de manera paulatina, pues, de la mano de Fenalco, ¿sí? A su vez, dentro de la representatividad que lo hace a nivel comercio, a nivel general, para aquellas empresas afiliadas al gremio, a Fenalco Antioquia, ofrecemos un portafolio de servicios. El portafolio podríamos decir que se divide en dos partes, se podría decir así. Tenemos unos servicios que son enfocados a todo el tema del crédito para aquellas empresas, independientemente de su actividad económica, que hagan unas ventas a crédito. Procrédito es la central de riesgos de Fenalco Antioquia, es una central de riesgos propia de Fenalco, donde aquellas empresas afiliadas a Fenalco pueden acceder a consultas. Se consulta el comportamiento de pago de los ciudadanos a quien se vaya a hacer un crédito o de el ciudadano en común, pues, que quiera conocer su historial comercial. ¿Sí? Tenemos un servicio que se llama Credianálisis y es un estudio mucho más profundo de ese cliente a quien vamos a venderle a crédito, y lo que hacemos es eso, conocer cuál es su trayectoria comercial, cuál ha sido su hábito de pago, quién es esa persona con la que posiblemente voy a tener una negociación y voy a conocer un poquitico más para venderle con mayor seguridad, ¿cierto? Dentro de ese ciclo de crédito tenemos otro servicio que se llama Fenalcobra. ¿Qué es lo que hace el servicio de Fenalcobra de Fenalco Antioquia? Prestamos un servicio de cobranza prejurídica. ¿Qué es lo que hacemos? Llamar al cliente, enviarle carta y hacer un proceso de recuperación donde para la empresa afiliada a Fenalco no va a tener ningún costo adicional. Vamos a decir que vamos a tercerizar la cartera, vamos a entregar una cartera para que nos hagan un proceso de cobranzas con personas especializadas en el cobro, donde podemos tener personal reportado en central de riesgo y así hacer, pues, un proceso de recuperación de cartera mucho más efectivo. Es importante recordarles que para cualquiera de estos servicios, bien sea Procrédito, Credianálisis o Fenalcobra,
se debe de tener una documentación previamente firmada por aquellos clientes. De eso hace parte también el acompañamiento de Fenalco, y es apoyarlos en cuál es la documentación que se necesita, qué debemos de hacer firmar, cuáles son esos títulos, valores o soportes que necesitamos para hacer que esa recuperación de cartera pues, se pueda lograr y que esa venta como tal pues, pueda tener mucha más seguridad. Fenalco se encarga de apoyarles en todo ese proceso, ¿sí? Dentro de este tema de créditos también tenemos un servicio que es avales. El aval ya es un servicio que se maneja por parte de Refinancia, que es el músculo financiero de Fenalco, donde nosotros lo que hacemos es, si hay una venta, Fenalco se va a encargar de hacer el aval de esa negociación, garantizando que la persona a quien yo le esté vendiendo, o mejor, la empresa, no tenga un riesgo de pérdida, sino que esté avalado por parte de Fenalco. Y es importante también llenar una previa documentación, una información general de aquella persona a quien vamos a venderle y revisar cuál ha sido su trayectoria ante las centrales de riesgos, tanto a nivel financiero como a nivel comercial. Conocer ese historial a nivel de comportamiento de pago de estas personas en las centrales, ¿sí? Entonces, es importante que se haga un proceso de crédito completo donde vamos a evaluar ese tipo de personas y donde si en algún momento dado tenemos una dificultad con la cartera, pues también podamos utilizar ese cobro por parte de FENAL. Esa sería la primera parte en cuanto a créditos. Posteriormente tenemos un tema de acompañamiento que se hace para todo tipo de empresa afiliada a FENALCO. Allí tenemos lo que son asesorías jurídicas, tenemos un área jurídica que se encarga de brindar un acompañamiento en todo lo que son temas normativos, temas de actualidad, cátedras jurídicas, acompañamientos en cuanto a temas de contratos, en cuanto a la parte laboral, si tenemos empleados, cuál es el tipo de contrato más apropiado para agregar manejar ese contrato con mi empleado, ¿sí? Entonces tenemos un acompañamiento general. Luego tenemos lo que es la parte sectorial. Fenalco, desde sus 6 líneas que se manejan, tenemos una gerente que se encarga de hacer un acompañamiento permanente en cuanto al tema normativo, temas de capacitación, y hay unas convocatorias o reuniones permanentes para que ustedes estén actualizados en todo lo que corresponde a su sector, independientemente del sector a quien corresponda de acuerdo a su actividad económica. Fenalco tiene un acompañamiento de 38 sectores económicos y 12 grupos empresariales, ¿sí? Luego tenemos la parte de Investiga, que es el área que se encarga de entregar una información actualizada para que ustedes tomen decisiones con una información muy a la mano, en compañía de unas estadísticas, opiniones de mercado y todo lo que corresponda frente a la economía local, nacional y sectorial. Tenemos también el área de formación, que es el área de Fenicia, formación empresarial. Es la Universidad del Comercio, como lo llama Fenalco, y nos encargamos es de darles un acompañamiento permanente para todas las diferentes áreas de las empresas, bien sea comercial, bien sea de servicio, temas de contabilidad. Entonces, desde el área de Fenicia encontramos unas capacitaciones muy variadas para todo el personal de las compañías. Y tenemos la parte de convenios. Los convenios son unas empresas externas a Fenalco, que lo que buscamos es que en la empresa afiliada, sus colaboradores y sus familias puedan tener acceso a ellos, con unos beneficios, unas tarifas especiales, todo lo que corresponde a servicios que Fenalco dentro de su portafolio no lo tiene, pero que sabemos que dentro de las compañías son necesarios. Unos seguros de vida, seguros de vehículos, tenemos temas de acompañamiento para la parte de selección de personal, tenemos un tema también con Emerge, que es un crédito que se le presta también a los comercios para que tengan un capital y puedan potencializar sus empresas. Entonces es importante, en la página de Fenalco ustedes van a encontrar también toda la información, y ya en el siguiente pantallazo, Andrea, me ayudas, vamos a encontrar también unos beneficios ya muy detallados, el reglamento interno de trabajo, si se requiere por parte de la compañía, lo que son consultas y reportes en centrales de información. Tenemos la facturación electrónica para las empresas
que en este momento pues está como en todo ese proceso de la DIAN. Acompañamos con todas las 6 líneas de mercado. Y en la parte de abajo ustedes van a encontrar mi nombre es María Fernanda y mi número celular. Cualquiera de los sectores es bienvenido en Fenalco. Como les decía, Fenalco tiene una cobertura de 38 sectores. Voy a estar atenta a todas las inquietudes que ustedes tengan en cualquiera de los servicios, cualquier necesidad que crean que desde Fenalco podemos estar apoyándoles, voy a estar atendiéndolos. Y quien esté interesado de pronto en detallar cada uno de los servicios, pues me van contando por medio de Andrea. O Andrea me dirá cómo va a ser la dinámica para de pronto acceder a la información de los asistentes. Bueno, pues ustedes ya ahorita vienen trabajando también un poquitico como con el programa, ¿cierto? Ellos, los asistentes, son también beneficiarios del programa. De todas maneras, los que han estado interesados, ellos nos escriben por interno a cada uno de nosotros que tenemos un grupo que los vamos acompañando y nosotros los redireccionamos hacia ustedes. Ah, bueno, perfecto, listo. Quedo muy atenta a atender las inquietudes. La invitación es a que ustedes conozcan un poco más de Fenalco. Como les decía, Fenalco tiene un portafolio supremamente amplio y vamos a estarlos esperando pues con las puertas abiertas para que su empresa crezca de la mano de Fenalco. Muchas gracias por el espacio y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias María Fernanda. Bueno, ya la escuchamos, tenemos muchos beneficios, entonces para aquellos que de pronto no han tenido la posibilidad de saber un poco más en profundidad todos esos beneficios de Fenalco para nosotros, pues los invitamos a que lo aprovechen ahora. Ahora sí vamos a dar paso a nuestra compañera Natalí Cano, quien nos va a hablar sobre seguridad humana. Recuerden que mediante el chat vamos a pasar el formato del listado de asistencia a través de un formulario de Google. Y pues por allí entonces lo vamos diligenciando para obtener lo más actualizado posible la asistencia a estas charlas. Bienvenidos y disfrutemos entonces esta información tan interesante. Natalí. Hola, buenas tardes queridos y queridas comerciantes. Qué rico tenerlos en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de varios temas y la idea es que sea muy conversadito, ¿cierto? Entonces en algunos momentos les vamos a pedir que prendan sus micrófonos para algunas preguntas que tenemos. Y ya al final de mi presentación, comenzamos a elaborar aquellas dudas o aquellas preguntas que tengamos. ¿De acuerdo? El día de hoy hablaremos de dos temas que son muy importantes. El primer tema está a mi cargo, yo soy Natalí Cano. Vamos a hablar sobre seguridad humana. Y el segundo tema es sobre el plan básico de emergencias en el negocio, a cargo de mi compañera Natalia Hurtado Naranjo. Entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, disfrútense este espacio y estoy atenta a todas las dudas que tengan. Entonces, la seguridad humana tiene varios objetivos. Es indispensable comenzar definiendo cuál es el objetivo principal. El objetivo principal de la seguridad humana es garantizar el cuidado de las vidas humanas, ¿cierto? Asimismo, es de suma importancia la protección de las personas, del entorno y de los medios de vida. Por ello, es importante que ustedes, señores y señoras comerciantes, en sus negocios, en sus unidades locativas, tengan instalaciones seguras, no solo para ustedes, sino también para sus clientes, para los proveedores y para todas las personas que llegan a visitarlos. Por ello es importante realizar actividades donde busquemos minimizar los riesgos y de esa manera buscamos entonces prevenir que se materialicen los riesgos donde generalmente se exponen de manera constante, ¿cierto? Bueno, resulta que la seguridad humana trabaja de manera articulada con varias leyes o normas. Es indispensable entonces comenzar con la ley 1523 de 2012. Esta se creó o se adoptó la política pública, la política nacional de la gestión del riesgo de desastres. Esta norma es muy, muy interesante. Quisiera tocar dos temas acerca de la norma y es el número uno, definir con qué intención se hizo esta norma.
La gestión del riesgo de desastres se identifica como un proceso social para conocer los riesgos y a partir del reconocimiento que hagamos de nuestros riesgos, comenzar a prevenirlos, comenzar a realizar acciones de mitigación y acciones para minimizar los riesgos, para que esos riesgos se vuelvan mucho más pequeños, ¿cierto? Y posteriormente, si se llega a materializar una emergencia o un desastre, tengamos la capacidad de darle respuesta. La gestión del riesgo de desastres busca entonces o tiene la intención de generar espacios seguros y sostenibles con el tiempo. Adicionalmente, desde el artículo 2, capítulo 1, nos establece que la gestión del riesgo de desastres es responsabilidad del Estado y de nosotros como habitantes. Es por ello que es muy importante que ustedes como comerciantes, también como ciudadanos, comencemos a realizar acciones de prevención en nuestros negocios, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería una acción de prevención? Voy a poner un ejemplo. Será que si se presenta un incendio en mi negocio, no tengo extintor, ¿qué será mejor? ¿Comprar un extintor antes de que se presente la emergencia o después de que se me quema el negocio? Entonces, ¿a qué nos invita esa ley 1523? A realizar acciones de prevención y de reducción. Posteriormente, nos invita a que tengamos una responsabilidad compartida con todo el tema de la gestión integral contra el riesgo de incendio. Y adicionalmente, a través del artículo 42, esta ley deja por escrito que bomberos, el cuerpo de bomberos, es quien se encarga de realizar las inspecciones oculares y las inspecciones técnicas, y de esta manera hace la entrega de los certificados de bomberos. Entonces, es importante que tengamos en nuestra cabeza que es bomberos quien se encarga de realizar las inspecciones oculares y posteriormente hacerlos la entrega del certificado de seguridad. Bueno, adicionalmente, desde la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía, a través del artículo 87, 91 y 92, habla sobre varios requisitos que deben cumplir las personas que tienen negocios o que realizan alguna actividad económica. Por ejemplo, desde el artículo 91, expone que hay varios comportamientos que afectan las actividades económicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de comportamientos? Por ejemplo, desde el artículo 91 nos dicen que debemos tener comportamientos, por ejemplo, referentes a la seguridad y la tranquilidad, respetar los horarios establecidos, deben desarrollar las actividades que reposan en la Cámara de Comercio, las actividades que ustedes matricularon al momento de afiliarse o de legalizar su negocio, ¿cierto? Bueno, adicionalmente, desde esta norma también nos exige que debemos respetar y debemos ser muy corresponsables con el tema del consumo de drogas, evitar entonces en los establecimientos donde prestamos servicios el consumo y el expendio de las drogas. Asimismo, esta ley exige, por ejemplo, que cuando llega policía, en ocasiones nos solicita, nos exige el certificado del uso de suelos. Resulta que cuando ustedes realizan una actividad comercial, deben dejar a través del certificado que se saca o que se expide desde la curaduría qué tipo de actividad económica van a realizar ustedes en ese local, ¿cierto? Entonces, cuando les hacen entrega de este certificado, en ocasiones, Policía Nacional, a través del artículo 87, lo exige. Asimismo, también les puede exigir tener al día la Cámara de Comercio o mantener actualizada la Cámara de Comercio. También les exige lo de las normas de la intensidad auditiva y el respeto a los horarios establecidos. Bueno, referente a la ley 1075 de 2012, resulta que bomberos no va a ser quien los va
a multar o les va a dar una sanción si ustedes no cumplen con los requisitos que vamos a ver más adelante. Es Policía Nacional quien se encarga de estipular y hacer entrega de las sanciones. Si llegan a tu negocio y por cualquier razón no tienes un certificado de bomberos, es posible, porque policía tiene la potestad de sancionarlos, que te suspendan tu actividad económica entre 1 a 10 días. Una sanción número 2, te suspenderían tu negocio o tu actividad económica entre 10 a 15 días, y en una sanción número 3, la suspensión definitiva de la actividad comercial. Por eso es de suma importancia que cumplamos pues como con los requisitos a través de las normativas que hay para ustedes los comerciantes. Entonces, vamos a realizar un recorderis. La idea es que les quede muy claro que la entidad responsable de realizar la inspección de seguridad humana es bomberos. Cada bombero, cada cuerpo de bomberos del municipio, por ejemplo, el municipio de Medellín, visita y acompaña a los comerciantes que hacen parte de Medellín o que tienen su negocio en Medellín. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos de Envigado hará su inspección en Envigado, ¿de acuerdo? Ahora, requiero por favor que alguno de ustedes que quiera participar prenda su micrófono y nos responda qué creen entonces que es una inspección de seguridad humana. A ver, que los necesito pues muy activos y muy activas. ¿Nadie desea hablar? Dice, están muy callados. Entonces, para que concluyamos referente a la definición de inspección de seguridad humana, la inspección de seguridad humana es una apreciación técnica sobre las condiciones preventivas y seguras del establecimiento. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que llega el bombero, inspecciona de manera ocular cómo se encuentra el negocio y de acuerdo a la actividad comercial que ustedes realicen y de acuerdo a las particularidades de cada actividad comercial y de cada negocio, es bomberos quienes hacen las recomendaciones pertinentes para que tengan espacios seguros. Bueno, resulta que para solicitar la visita de inspección de bomberos hay dos opciones. Hay una opción que es realizar una carta y enviarla o llevarla de manera directa al cuerpo de bomberos que está ubicado en Guayabal. Entonces, ¿qué debe llevar esta carta? Esta carta debe tener la siguiente información: la razón social, el NIT, la actividad comercial, dirección del establecimiento comercial, barrio, área en metros cuadrados, teléfono, horario de atención, copia de cámara de comercio y representante legal. Ahora bien, esta misma información la podemos enviar también por medio de correo electrónico. Acá en la pantalla está el correo donde ustedes pueden enviar la carta solicitando la inspección de bomberos. maria.emarin@medellin.gov.co. Muy bien, vamos a hablar entonces de los elementos que nos exige bomberos al momento de realizar la inspección para hacernos entrega o para otorgarnos el certificado de bomberos. Resulta que son varios elementos. Si bien es cierto que es importante cumplir con la norma, yo quiero realizar una reflexión, más que cumplir con la norma, es importante que tengamos espacios seguros. No piensen realizar estas acciones de prevención en sus negocios simplemente por, es que la policía molesta mucho, no, es que a nosotros nos exigen mucho, pero piensen también en la seguridad, en la protección integral de la vida. Es de suma importancia que esas recomendaciones que les vamos a dar el día de hoy, poco a poco, si no las tienen, comiencen a efectuarlas dentro de su negocio. De esa manera también vamos a cuidar nuestros espacios y vamos a tener espacios mucho más seguros, no solo para ustedes como comerciantes, sino también para quien los visita. Entonces, nos exigen de manera súper importante, o sea, de suma importancia que tengan un extintor. Un extintor
de 10 libras, mínimo de 10 libras, que sea multipropósito. Es importante que tengan presente que los extintores deben instalarse máximo a 1,50 metros de altura, jamás debe estar en el piso. Si ustedes deciden dejarlo en un lugar, no lo desean colgar, pueden dejarlo en una basecita que supere los 10 centímetros del suelo, ¿de acuerdo? Debe estar en un lugar despejado, sin obstáculos, que esté cerca a las salidas y entradas de emergencia, que sea de fácil acceso, y esto es muy importante. Por cada 25 metros cuadrados del negocio, es necesario tener al menos un extintor, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos 50 metros cuadrados, mínimo 2 extintores, ¿de acuerdo? Recuerden que al momento de hacerle la visita a bomberos, ellos les harán recomendaciones de acuerdo a las particularidades del negocio. Por ejemplo, para confecciones, en este momento hay personas que están en el gremio del textil de confecciones, es importante que tengan un extintor de agua a presión tipo A. Por ejemplo, es posible que si visita bomberos a un ferretero, le haga recomendaciones acerca del extintor de CO2 para el manejo de químicos. Bueno, posteriormente también nos exigen salidas, señalización. Por ejemplo, toda señalización debe llamar la atención hacia situaciones que afecten la seguridad o la salud de las personas que nos visiten y también de ustedes. Busca entonces que prevenir los accidentes y riesgos a la integridad debe estar en fondo verde con un pictograma, con los pictogramas blancos, y las medidas mínimas deben ser de 21 por 21 centímetros. Es importante que cuando realicen esta distribución sea desde diferentes puntos y todas lleven o conlleven a la salida de evacuación. También nos exigen una lámpara de emergencia. La lámpara de emergencia debe garantizar al menos una hora y media cuando no haya fluido eléctrico. Deben estar ubicadas en los pasillos, en las bodegas o en los recorridos que me lleven a la salida de emergencia. Recuerden que esas lámparas de emergencia siempre deben permanecer conectadas al fluido eléctrico. Pongamos un ejemplo. Resulta que el negocio que yo tengo es una farmacia. La farmacia la cierro tipo 10 u 11 de la noche y resulta que se me fue la luz. ¿Qué chévere sería que si se me va la luz, de manera inmediata y automática, se prenda la lámpara de emergencia? De esta manera evito otros riesgos y puedo darle continuidad a mi negocio y puedo seguir atendiendo a las personas que en ese momento llegan a comprarme. Muy bien. También nos exigen un detector de humo. El detector de humo es un sistema de alarma que busca entonces avisarnos si se origina un incendio incipiente y no hay personas en el negocio. Debe estar ubicado en zonas de acumulación de material combustible. Es demasiado útil. Ahora vamos a ver un pequeño video de la diferencia entre cómo reaccionar o cómo se desarrolla un incendio cuando tenemos un detector de humo y cómo se desarrolla cuando no tenemos detector de humo. Bueno, es importante que tengan presente que los sistemas eléctricos de su negocio deben estar seguros. Los circuitos, las instalaciones eléctricas deben estar en acero galvanizado o tubería plástica. Es importante que evitemos el cable dúplex. Es mejor utilizar entonces el cable rígido. Bueno, resulta que bomberos en ocasiones también les va a ser una exigencia y es tener un plan de gestión de riesgo de desastres o un plan de emergencias para los negocios. Según la ley 1523, en el decreto 2157, algunas empresas deben contar con un plan de gestión de riesgo de desastres que es como un plan logístico donde reposa la información de cómo actuar ante una emergencia. Y a través del decreto 1072, el plan básico de emergencias para los negocios debe reposar la información también de cómo actuar ante una emergencia, cuáles son sus riesgos internos y externos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento?
Muy bien, continuemos. Resulta que... Perdóname, si hay una preguntita. Ajá. Gustavo Cavit nos dice que sí, que las empresas que tengan atención nocturna deben tener una señalización fotoluminiscente. Pues sí, estas empresas deben de tener una señalización especial para poder ellos hacer realizar su actividad comercial en la noche. Sí, es importante que este tipo de señalización la tengan presente al momento de organizar o adecuar el negocio, sobre todo para los negocios que cuentan con horarios nocturnos. Muy bien. Es importante también que tengamos presente que todos los desniveles, escaleras, rampas, que tenga un desnivel de 5 centímetros, de 10 centímetros, todos estos desniveles deben ir marcados, deben ir demarcados con cinta amarilla, con negro, ojalá antideslizante. ¿Listo? Estos desniveles pueden generar un peligro para la seguridad humana, para el cliente que ingresa, para el niño, para ustedes mismos. Resulta que desde la norma técnica colombiana nos hacen, nos exigen tener, si tenemos escaleras dentro de viviendas, deben tener un mínimo de 90 centímetros. Las escaleras de uso público deben tener mínimo 120 centímetros y las escaleras con pasamano deben tener una altura, los pasamanos, una altura superior de 90 centímetros. Resulta que ahora les estaba diciendo que deben demarcar algunas zonas, vamos a mirar cuáles zonas deben estar demarcadas y qué tipo de cinta debe usarse para algunas ocasiones. Entonces resulta que la cinta verde con blanco la vamos a utilizar para demarcar áreas de seguridad, zonas de evacuación, enfermerías y camillas de emergencia. Resulta que la rojo con blanco tiene que ver con todo lo concerniente a equipos contra incendios, demarcar alarmas y generar advertencias. Y la amarilla con negro es para demarcar las zonas de cuidado peligro, como escaleras, postes, desniveles, entre otros. Muy bien, ahora vamos a ver este corto video que les contaba ahorita. Acá vamos a ver cuál es la utilidad que tiene el detector de humo. En este lado izquierdo, esta sala cuenta con un detector de humo y en el lado derecho no cuenta con detector de humo. ...similares. La ventaja es que en uno de ellos el detector nos dará un aviso que nos facilitará una pronta respuesta con los medios disponibles. ¿Sí se escucha? En el escenario en el que no contamos con la presencia de un detector de incendios, vemos que el fuego se desarrolla libremente, de una forma exponencial. Cuanto más tiempo transcurre, mayor es la velocidad de desarrollo, mayor es la cantidad de calor que desprende, mayor es la cantidad de gases y de humo, que no solo está caliente, sino que es tóxico y venenoso, y nos va a impedir tanto la visión como la respiración. Después de ver estas imágenes, entendemos la importancia que supone para nosotros, nuestra propia vida, disponer de un detector de incendios en cada uno de nuestros hogares. Recalcamos la importancia de este elemento. Nos puede salvar la vida. Bueno, en ocasiones no comprendemos por qué nos exige tanto a través de la normativa, ¿cierto? Pero miremos que pequeñas acciones nos pueden prevenir un sinnúmero de riesgos. Nunca el riesgo va a ser cero. Por más acciones de reducción que tengamos, debemos realizar de manera constante acciones de prevención para cuidarnos y para cuidar también nuestros bienes. Bueno, posteriormente vamos a ver, este video acerca de un incendio que ocurrió en la Comuna 10, una colchonería. Vamos a ver cómo en minutos se generó un incendio y cuán cantidad de pérdidas económicas generó y cuántas personas también desempleadas,
cuántas personas quedaron sin empleo a causa de una mala gestión, una falta de un extintor, ¿cierto? A veces nos da pereza actualizar nuestros extintores. Creemos que, no, hoy no lo utilicé, entonces, este año no lo utilicé, entonces no lo tengo que actualizar. Sí, hay que actualizarlo. Los extintores, así no los utilicemos, es importante actualizarlos de manera anual. Y asimismo, ir a entidades que sean serias, donde podamos recargar nuestros extintores. Muchas veces, ¿qué ha pasado? Compramos un extintor porque sale más barato, pero resulta que al momento de utilizarlo, activarlo, no era el polvo o el elemento con el que apagó el incendio, sino que era harina, ¿cierto? Entonces, también es importante sensibilizarnos sobre la importancia de hacer inversiones adecuadas y asimismo crear espacios seguros. Aún no se conocen las causas de la conflagración que se presentó en una colchonería. Un total de 6 máquinas contra incendio, más sus tripulaciones, un total de 25 personas. El acompañamiento efectivo de la policía, ayudándonos a acordonar la zona, ayudándonos a controlar el personal de la zona. Y el acompañamiento de grupos de socorro para apoyar las labores con ambulancias en el sitio. La llamada de los vecinos al ver las fuertes llamas y el humo negro alertó a las autoridades, que de inmediato hicieron presencia en el sector. Muy bien. Pone los pelos de punta, ¿cierto? ¿Cómo es posible que en un minuto, 5 minutos, todas estas situaciones ocurran? Muy entonces, ahora sí, las necesito y los necesito muy dispuestos, con esos micrófonos en modo activo. Es indispensable, por favor, que participen. Vamos a hacer una pequeña evaluación. Mentira, la idea es que participemos y recordemos lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, les voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, quien desee participar puede activar su micrófono. Y posteriormente también, si tienen alguna duda, la podemos aclarar. Bueno, entonces, por norma, ¿cada cuántos metros cuadrados se requiere un extintor en el negocio? Cada 25. Súper bien, excelente. Muy bien, 5 para todos. Excelente. Esto. Muy bien. ¿A qué línea en Medellín puedo llamar en caso de presentarse un incendio? A ver, ¿quién sabe? Al 123. Excelente. Sí, al 123. Excelente. El 123 está apto para Medellín, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver quién responde esta. ¿En qué casos se debe marcar con cinta de color amarillo y negro? Lugares de peligro. Lugares de peligro. Escaleras. Desniveles. Desniveles, escalas. Más que peligro. Muy bien, muy bien, excelente. ¿Quiénes son los responsables de realizar entonces la inspección técnica en negocios, edificios y unidades residenciales? Los bomberos. Súper bien. Ah, bueno, entonces yo les voy a hacer otra pregunta porque veo que están súper duchos. ¿Recuerdan cuál es la ley, o el artículo donde queda reposado que son los bomberos quienes deben realizar estas inspecciones? El artículo está fácil. Esa está muy difícil. Está muy difícil. Bueno, es el artículo 42, recuerden, de la Ley General de Bomberos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, Andrea, muchas gracias por participar. La revisión por parte de bomberos tiene costo. ¿Qué precio tiene si varía de un cuerpo de bomberos a otro? ¿O tiene? Muy bien, gracias por tu pregunta. Resulta que cada jurisdicción o cada municipio tiene un cuerpo de bomberos, ¿cierto? Resulta que son los bomberos, o ellos tienen la potestad de definir si cobran o no. Resulta que para Medellín, generalmente, por ahora, no están cobrando. Listo. Pero recuerden que es de acuerdo al municipio donde se vaya a realizar la inspección. Y es de acuerdo también al cuerpo de bomberos.
¿Qué otra pregunta tienen? Por aquí preguntan que si el cobro se realiza dependiendo de los metros cuadrados de las instalaciones. Pues la verdad, esa respuesta no la tengo, pero ya la vamos a averiguar. Recuerden que por el momento en Medellín no cobran, pero vamos a preguntar. Y ahorita... Bueno, parece ser que es una afirmación, Natalie. Andrés Ramírez nos dice que el cobro se realiza dependiendo de los metros cuadrados de las instalaciones y está reglamentado por la norma de bomberos. Dice, pero entonces es importante que tengamos en cuenta que los bomberos, de acuerdo a la jurisdicción, como les decía ahorita, de acuerdo al municipio, son quienes determinan si cobran o no cobran, ¿de acuerdo? Entonces es importante que al momento de solicitar la inspección de bomberos, sean muy insistentes y hagan mucho hincapié si en realidad si cobran o no cobran. ¿Alguna otra pregunta, André? No, Natalie, ya no hay más preguntitas. Entonces, ahora le doy paso. Ah, bueno, quiero finalizar con esta frase. Realizar prácticas adecuadas en seguridad permitirá prevenir la materialización de los riesgos. Recuerden que la idea es que nos sensibilicemos en realizar una adecuada gestión del riesgo de desastres. ¿Listo? Si realizamos una adecuada gestión del riesgo de desastres o si realizamos prácticas adecuadas, vamos a evitar entonces que los riesgos se materialicen y que se vuelvan emergencia o que posteriormente se conviertan en un desastre. Muchas gracias. En este momento entonces le doy paso a mi compañera Natalia Hurtado, quien nos hablará del plan básico de emergencias en el negocio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nancy, nuevamente. Espérate, yo dejo de compartir, que no me quiere dar. Ok. Listo. Listo. Nati, dale. Sí, dame un segundito que estoy aquí compartiendo la pantalla. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Quiero también dar las gracias por estar acá hoy con nosotros, porque sabemos que el tiempo de ustedes es muy valioso. Me presento nuevamente, mi nombre es Natalia Hurtado, y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del plan básico de emergencias para el negocio. Voy a hablar, vamos a hacer un poquito es un recorderis o un recorrido sobre el plan básico de emergencias, porque obviamente pues digamos que nosotros, nuestro foco de comerciantes son comerciantes pequeños, entonces quiero hacer como esa claridad de que este es un plan básico de emergencias, pero para negocios pequeños, ¿listo? Bueno, también quiero invitarlos a que también participen durante mi charla, si quieren encender los micrófonos cuando tengan alguna inquietud también lo pueden hacer, o por el chat también lo pueden hacer. Bueno, entonces arranquemos. Antes de iniciar, quisiera que viéramos el siguiente video de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y luego ya continuaremos con la capacitación. Nati, no se escucha el video. ¿No se escucha? No. Permíteme un segundito. Gracias, André, por informar. Escuchar. Sí, ahora.
Bueno, después de haber visto este video, que las imágenes son bastante impactantes, yo quisiera que ustedes me contestaran, si alguno quiere participar, obviamente, si estamos preparados para enfrentar una emergencia o un desastre. ¿Quién me quiere compartir la respuesta a esta pregunta? ¿Quién quisiera compartir? Hola. Bueno, no. Buenas tardes, a ver quién va a participar. Respondamos esta preguntita. ¿Estamos preparados o no para enfrentar una situación de emergencia o desastre? Después de tantas charlas y de tanto que hemos aprendido, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Responda. Están como muy tímidos hoy. Mucho frío, mucho frío. Buenas nunca tarde. Estamos preparados para un desastre, nunca, porque no sabemos qué tipo de desastre se nos va a venir encima. Entonces nunca estamos preparados para él. Preveemos, pero nunca estamos preparados para un desastre. A ver, pero después de esas capacitaciones, ¿qué pensamos? ¿Si estamos un poquitico mejor informados o no? Yo opino que sí, que para algún tipo de desastre sí. Por ejemplo, los incendios, ya sabemos que debemos tener el extintor, que lo tenemos que tener recargado, ya hemos aprendido a manejarlo. Entonces, para algunos tipos de desastres sí estamos preparados, pero hay otros que definitivamente pues no se nos sale de las manos. Muy bien, exacto. El desastre siempre se nos va a salir de las manos. Yo quisiera precisamente hacer como esa diferencia entre emergencia y desastre. Como bien lo dijeron ustedes, pues nosotros siempre vamos a estar preparados de pronto para una emergencia, aunque muchas veces no lo estamos. Las emergencias nosotros las podemos cubrir con recursos propios o con también ayuda de algunas entidades, como por ejemplo un bombero, como por decir la policía, ¿cierto? Eso es... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno. Como les estaba diciendo, la diferencia entre emergencia y desastre es que en la emergencia nosotros podemos cubrir la emergencia con nuestros propios recursos, con recursos de entidades de apoyo como bomberos, como una policía, una defensa civil. Mientras que en el desastre, como lo dijeron ahorita ustedes, casi nunca podemos alcanzar a cubrir la magnitud de un desastre, ¿cierto? Porque pues, al igual que la emergencia nos toma por sorpresa, pero en el desastre se presentan diferentes fenómenos, ¿cierto? A la misma vez, y se desborda nuestra capacidad de respuesta para poderlos atender. Entonces es muy importante, precisamente el día de hoy, que aprendamos un poquito a hacer un plan básico de emergencias, que aprendamos también y tengamos en cuenta todos los conceptos que hemos recibido por parte del programa en la parte del análisis de los riesgos, de las amenazas que podemos tener en nuestros negocios, porque si ya no estamos preparados para un desastre, sí podemos estar preparados para una emergencia, ¿sí? Entonces, precisamente la finalidad del día de hoy es que estemos preparados para una emergencia, o al menos algo en parte preparados. Entonces, para hablarles un poquito de los planes básicos de emergencia, pues quiero hablarles un poco acerca del contexto legal de los planes de emergencia. Entonces, valga la redundancia. Está la ley 1523 de 2012, como lo explicó ahorita mi compañera Natalia al inicio, por la cual se adopta la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Y digamos que a través de esa ley hay un artículo, que es el artículo 42, que dice que todas las entidades públicas o privadas que dentro de sus actividades generen riesgo para la sociedad, deberán implementar medidas de reducción y planes de emergencia y contingencia en sus empresas, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuáles empresas? Aquí entonces les voy a explicar cuáles. Las que son prestadoras de servicios públicos, estas deben de tener planes de riesgo de desastres. Las que se encargan de la actividad industrial, como por ejemplo una empresa de químicos, una empresa metalmecánica, hidrocarburos, minera. Las que hacen obras civiles mayores, que son aquellas construcciones, por ejemplo, megaproyectos, los que construyen carreteras, puentes, ¿sí? Obras de infraestructura. Las encargadas de transporte y almacenamiento de carga. Las que construyen bajo la categoría de categoría cuarta de alta complejidad. Por ejemplo, el edificio de Bancolombia, que ustedes conocen, que parece un barco, que está ubicado en la avenida del Río. Este es un edificio pues, que es mayor a 5.000 metros cuadrados.
y las empresas que generen también, que sean responsables de mucho flujo de personas, por ejemplo, estadios, coliseos, teatros, ¿cierto? A las que se generen muchas aglomeraciones de personas. Estas empresas están obligadas, desde este artículo, a tener planes de gestión de riesgo de desastres, pero también las que, digamos, considere la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es el ente principal acá en el país que vigila, pues, este tipo de temas. El decreto 2157, que también ahorita hizo mención Natalín, es el decreto que regula y que brinda los parámetros y las directrices para la construcción y elaboración de planes de gestión de riesgo de desastres en las empresas acá en Colombia, ¿sí? Ahora ustedes estarán preguntando, bueno, pues la empresa mía, yo soy un comerciante pequeño y yo no aplicaría dentro de esas empresas. Pues no, porque resulta que está el decreto 1072 de 2015, que es el decreto que reglamenta o es el decreto único reglamentario del sector trabajo en Colombia. Por medio de este decreto también se establece el sistema de gestión el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que tengan implementados el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que a partir de un empleado lo deben implementar, deben de también tener, por medio de este sistema, estar preparados e implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ¿sí? Quiere decir con esto que todas las empresas en Colombia que estén legalmente constituidas y que tengan trabajadores a cargo, deben de empezar a trabajar en este tema de los planes de emergencia, ¿sí? Porque ya obviamente pues es por ley. Entonces aquí estaríamos incluidos todos los negocios pequeños, medianos y grandes. Bueno, ahora que les hablé un poco de la normativa, ya pues voy a pasar entonces a hablarles un poco ya de los planes de emergencia. El plan básico en este caso, de plan básico de emergencias para mi negocio. El plan básico de emergencias para mi negocio es un documento escrito que debe elaborar la empresa con la finalidad de que establezca cuáles son esas acciones, esos recursos con los que cuenta una empresa para poder, digamos, en el momento de que se le presente una emergencia, poder obviamente dar una respuesta y minimizar el impacto negativo de esa emergencia en las personas, en los bienes materiales y hasta en el medio ambiente, ¿sí? Para eso es un plan básico de emergencias. La idea es que lo construyamos y que lo hagamos escrito, que sea visible. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del plan básico de emergencias? Primero, proteger la vida e integridad de las personas. Segundo, minimizar las pérdidas económicas y daños materiales. Reducir los daños que se puedan causar al medio ambiente. Evitar o minimizar los perjuicios causados a la comunidad como consecuencia de la interrupción de actividades y servicios. Contener y controlar las emergencias para restablecer la operación, la producción y los servicios de la empresa. Y obviamente cumplir con las exigencias legales y la normativa existente. Entonces, vamos ya a empezar o a dar inicio a los pasos para crear, pues, o construir ese plan. Entonces, como primera medida, debemos de elaborar como una especie de ficha técnica con datos e información del negocio, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar el nombre del negocio del establecimiento, vamos a describir qué actividad económica desarrollamos, si estamos formalizados, qué NID, el número del NID o la cédula de representante legal y dueño de la empresa, la dirección, el barrio donde estamos ubicados, el teléfono, el nombre del administrador, si hay un administrador responsable del negocio. También es importante, pues acá no lo puse, pero también es importante colocar ahí cuántos empleados tenemos a cargo, ¿cierto? Como toda la información básica de nuestro negocio. Entonces, primero va a ser esa parte. Como segundo, vamos a hacer una identificación de los escenarios o posibles escenarios de riesgo a los que está expuesto mi negocio al interior, ¿sí? Vamos a mirar cuáles son esas amenazas que podemos tener dentro de nuestro negocio. Entonces, acá por ejemplo quiero, no sé si de pronto alguien se anima, si ya calentamos un poquito motores nuevamente, y vamos a responder. Ustedes ven en esa imagen, si la alcanzan pues a visualizar, sé que está un poco pequeña, quisiera que me dijeran, este señor, este comerciante, ¿qué tiene ahí de riesgo para él? ¿Qué amenaza podría tener él dentro de su negocio en esta imagen? ¿Quién me quisiera comentar?
¿Quién se anima? ¿Nadie se anima, pues? Bueno. A ver, ¿quién responde, pues? ¿Cuál puede ser el riesgo? Miremos bien la imagen, miremos qué hay atrás. Los palitos de queso podrían ser una amenaza, porque obviamente pues no suben el colesterol, ¿cierto? Los palitos de queso, la grasa, pero obviamente pues aquí no estamos hablando de eso. Entonces, mentira, no es un chiste, es un chiste malo, yo soy más bien descachada. Ah, pero si hubiera una escalera. ¿Una escalera? Parece que hubiera una escalera ahí a un lado del señor. Entonces pienso yo que es una escalera. La estantería, yo diría que de pronto la distribución de los productos en la estantería, productos de vidrio en el último nivel, creo que no es la ubicación adecuada y no tiene una barrera de protección, y en caso tal de algún movimiento o algo y que no esté estable la estantería, pueden caer sobre la cabeza y afectar a la persona. Los licores que se ven ahí encima de vidrio y todo eso, ¿cierto? Claro que a la hora de un temblor, un terremoto, algo, todo eso le va a caer encima. Claro que sí, veo que están en la jugada. Muchas gracias por su participación, de verdad que sí, exacto. El principal de lo que tiene este señor en ese momento es la estantería, porque obviamente tiene ubicados unas botellas de vidrio en la parte superior de la estantería, y eso, como ya muchas veces se los hemos recalcado a todos ustedes, esto ocasiona un riesgo grave para esa persona que ¡profe! Está ahí. ¡Profe! Sí. ¡Hola! ¡Hola! Sí. ¿Qué nos ibas a preguntar? Se le fue el audio. Se le fue el audio. Sí. Bueno, ahorita de pronto entonces, si vuelves si puedes hablar otra vez, nos preguntas. Bueno, muy bien, entonces veo que estamos pues como en la jugada y tenemos identificados este riesgo. En esta otra imagen, ¿qué riesgo ven ustedes ahí? ¿Quién me quiere decir nuevamente qué riesgos hay ahí? ¿O qué puede ocasionar riesgo? También el desorden de todas esas cajas nos puede generar un desorden, porque es que lo que son pasillos deben estar, pues lo que sugiere la norma es que deben estar sin nada que estorbe, por si de pronto hay que caminar un poquito rápido, porque no debemos correr. Sí, hay un desorden tremendo ahí, eso principalmente creo yo. Exactamente. También Nati por acá nos dice, pues ya que los obstáculos en el pasillo, Shirley Arenas también dice que las cajas en una vía de circulación. Muy bien, exacto. Como han dicho los presentes, los participantes, los espacios, los corredores deben estar despejados, ¿cierto? Porque en una situación de emergencia, si tenemos que de pronto evacuar, obviamente, como lo dijo la señora, no podemos correr, pero pues tenemos que salir obviamente pausadamente, pero tenemos que tener nuestra área despejada para poder salir tranquilos, ¿cierto? Y que no se presente obviamente algo peor. Entonces, muy bien. En esta otra imagen, ¿qué vemos? ¿Será que nosotros podríamos ahí conectar, por ejemplo, una cafetera con ese enchufe? No, porque podría ser un cortocircuito mayor. Correcto, exactamente. Ese tomacorriente está muy malo y podría ocasionar un cortocircuito mucho mayor. Exacto. Y en esta otra imagen. Bueno, vemos que en esta otra imagen, pues esa llave está llevada, sí o no, está completamente oxidada. Y también, obviamente, ahí podría haber una ruptura de esa llave y ocasionar una inundación al interior de nuestro negocio, ¿cierto? Entonces, ya desde que nosotros identifiquemos y miremos en nuestro negocio, sabemos que desde el programa nosotros en esta vez capacitamos diferentes tipos de negocio. De acuerdo a la actividad que ustedes desarrollen, ustedes van a poner a mirar, bueno, ¿yo qué puedo tener en mi negocio? Y voy a empezar a escribir. Hacer como ese conocimiento de los riesgos y las amenazas que tenemos al interior de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como un plano donde vamos a colocar cuál va a ser la distribución o qué distribución tenemos en nuestro negocio, si tenemos corredores, si tenemos estanterías, vitrinas, si tenemos ya demarcada, como lo decía ahorita Natalie,
la salida y ruta de evacuación, si tenemos lámparas de emergencia, o sea, todo lo que tengamos en nuestro negocio lo vamos a incluir en este mapa, ¿sí? Y vamos también a tener en cuenta muy presente los sitios de corte de servicios. Es muy importante que sepamos dónde están ubicados los breques, el gas, dónde se corta el gas, dónde se corta la energía, porque si tenemos que salir rápidamente de nuestro negocio, entonces tenemos que, obviamente la idea es que dejemos apagados estos servicios, ¿cierto? O cortados, para que no haya pasado algo mucho peor. Bueno, el paso 3 sería conocer el mapa de mi territorio, o sea que aquí vamos a identificar cuáles son esas amenazas externas a mi negocio, ¿sí? Las amenazas externas, pues escenarios de riesgo que tengamos afuera del negocio, en nuestro sector, en nuestro barrio, ¿sí? Entonces, para esto, aquí quise poner pues unas 4 imágenes. Acá tenemos una imagen de, acá pudo haber habido un deslizamiento, ¿cierto? Pudo haber, pues acá vemos que hay muchos factores. El caso es que acá lo que estamos viendo es que hay unos árboles caídos que están obstruyendo el paso. Entonces, eso es un riesgo porque, por ejemplo, ustedes, si lo vieron, si estuvieron en la capacitación de cadena de abastecimiento, vimos lo importante que es también tengamos nuestras vías despejadas, porque aquí, por ejemplo, si yo, mi negocio estuviera ubicado acá cerca y por ahí tuvieran que pasar mis proveedores y mis clientes, pues obviamente no voy a recibir ni a mis clientes ni a mis proveedores, porque pues ellos no van a tener cómo pasar a mi negocio. O sea que la idea es que miremos en la parte externa de nuestros negocios, en nuestro sector donde estamos ubicados, qué tipo de amenazas nos pueden ocurrir o qué tipo de problemas se nos pueden presentar. Por ejemplo, esta edificación, a ustedes no creo que les gustaría estar, por decir algo, que su negocio estuviera ubicado en el primer piso de ese edificio, sería fatal porque se pueden ir abajo, ¿cierto? O al lado, que lo tuviéramos de vecino, también sería demasiado peligroso. Tenemos también esta empresa de gas. El hecho de uno estar en una empresa cerca a una estación de gasolina, una empresa de químicos o una empresa de gas, pues implica también estar yo alerta, porque obviamente pues sabemos que tenemos un riesgo ahí latente y que en cualquier momento, pues Dios no lo permita, puede haber algo grave en esa empresa y que puede obviamente causarme a mí consecuencias y daños graves. Y acá también vemos otra amenaza. Este es como un barrio que hay de casas que no tienen construcción sismorresistente y que obviamente pudo haber habido un deslizamiento, un movimiento de tierra que ocasionó que una casa de esas se viniera abajo. Entonces, es muy importante que identifiquemos en nuestro entorno, en la parte externa, qué actividades y qué amenazas podemos también tener para nuestro negocio y para las personas que habitan el negocio y que nos visitan, ¿sí? Ahora que ya sabemos los posibles, amenazas que pueden haber alrededor de nuestro negocio, también es muy importante que conozcamos la siguiente información, que también aplica para, ese reconocimiento de nuestro territorio. Quiero que ustedes conozcan el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. Este es un infográfico, es como una imagen que recopila lo más importante o aspectos relevantes del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Medellín. Quiero que sepan que Medellín tiene dentro de su Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, ellos construyeron este plan con la finalidad de que fuera un instrumento para la población y que la población pueda aprender sobre cuáles pueden ser los riesgos de desastre identificados para el territorio, ¿sí? Para Medellín como tal. Entonces, este plan se elaboró para la vigencia 2015-2030, ¿sí? Fue elaborado por entidades públicas como el DAGRED, como la alcaldía, pero también estuvieron a cargo entidades público-privadas y también personas de la comunidad. ¿Qué es lo más importante que ustedes identifiquen acá y que tiene relación con lo que yo venía hablando sobre las amenazas externas en el negocio? Que para Medellín se identificaron 6 fenómenos amenazantes que pueden ocurrir o que han ocurrido en cualquier momento en nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fenómenos se identificaron para la ciudad? Entonces, tenemos que, permítame que me salte.
los deslizamientos, ¿sí? Los deslizamientos o movimientos en masa. Tenemos las inundaciones o avenidas torrenciales, que es una avenida torrencial es cuando, digamos, se crece, por decir, una quebrada, y obviamente ocasiona que se desborde esa y que ocasione, pues, una inundación. Los incendios de la cobertura vegetal, que también vemos mucho que cuando hay temporadas acá secas, pues obviamente se nos queman mucho los bosques. Algunas veces puede ser pues por el tema de las altas temperaturas, pero también muchas veces es por causa del mismo hombre que hace pues, que provoca estos incendios. Por eventos relacionados al riesgo tecnológico, que son todos aquellos eventos causados por el hombre, por ejemplo, en empresas, que es cuando se derrama una empresa de químicos y digamos que no manipulan bien las sustancias químicas y ocasionan un derrame de esto y puede hacer que haya una explosión. Eso es un riesgo tecnológico, ¿sí? Los sismos, afortunadamente, pues, acá no ha habido un sismo de una magnitud así grande, pero obviamente no estamos exentos de que se presente eso en cualquier momento. Y la aglomeración de personas, que es otro fenómeno priorizado para Medellín, este obviamente lo vemos, inclusive yo la semana pasada lo viví por acá en el sector de Boston, con las manifestaciones que se han venido haciendo a causa de la muerte de ese ingeniero en Bogotá, y obviamente, pues, una aglomeración de personas las podemos vivir en cualquier momento, en un estadio, en un concierto. Entonces, digamos que estas 6 amenazas han sido priorizadas dentro del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres para que las tengamos también nosotros contempladas en nuestro radar y también en la elaboración de nuestro plan de emergencias, porque pues nosotros estamos ubicados en una parte del territorio de la ciudad. Y es bueno, obviamente, que miremos, pues que podemos estar, que podemos ser, digamos, estar expuestos a este tipo de amenazas también, ¿sí? Bueno, esta es la otra cara del infográfico. Acá también lo que dicen, pues digamos, lo más importante es que para la ciudad se han priorizado, digamos que de acuerdo a la recurrencia, lo que son las inundaciones, los deslizamientos y movimientos en masa, qué es lo que más ocurre en la ciudad, de acuerdo pues como a cómo estamos ubicados y que las comunas más vulnerables en la ciudad son de la 1 a la 10, de acuerdo a que, por ejemplo, hay una densidad poblacional muy grande en Medellín, porque, por ejemplo, hay comunas donde hay sectores que, digamos, tienen una recepción más alta de población y están en pedazos pues pequeños de tierra, muchas personas, como lo veíamos ahorita en la diapositiva, que construyen, digamos, en zonas donde no se puede construir, construyen 2, 3 pisos, y obviamente, sin una norma sismorresistente, y esto pues puede ocasionar que tengan mucha más vulnerabilidad a que se les presenten deslizamientos. Y obviamente, pues, que se pueda venir abajo una de las viviendas. También, precisamente por esta situación, también se priorizó que si pasa en Medellín un sismo de magnitud mayor a 7 grados, en Medellín, según este informe, el 65%, más del 75% de la población de Medellín no tiene una vivienda con construcción bajo la norma sismorresistente. Y esto puede, obviamente, pues esto sería fatal para la ciudad. O sea, que si pasa acá un sismo, pues yo diría que acá pues más de la mitad de la población está muy vulnerable a ese hecho. Entonces también es muy bueno que tengamos eso pues como en la mira. Bueno, ya volviendo otra vez pues como al mapa de mi territorio, ahora que ya pues les expliqué un poquito sobre el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, en ese mapa de mi territorio también es importante que tengamos en cuenta el punto de encuentro y digamos que la ruta de evacuación por donde nosotros vamos a salir en el momento de que tengamos que desalojar nuestro negocio, o porque no también nuestra vivienda, porque yo sé que muchos de ustedes tienen sus negocios dentro de sus viviendas. Entonces es muy importante que identifiquemos este punto seguro, como les explicaba Natalia ahora, que tengamos toda la normativa de seguridad humana, que las lámparas de emergencia, que tengamos el extintor, que tengamos demarcado por dónde voy a salir, ¿cierto? Y el punto de encuentro es fundamental porque es un lugar en el sector
que debe estar despejado, que en el momento que yo tenga que evacuar y salir de mi negocio, yo me pueda dirigir también a mis empleados o hasta a mis mismos clientes, que yo los pueda dirigir hacia ese punto donde yo pueda estar más seguro. Y digamos que pues por eso se llama punto de encuentro, punto seguro, porque obviamente allí vamos a estar, digamos, menos vulnerables. Y la idea es que allí hagamos también, como si tenemos varios empleados, pues un conteo de los empleados que fuimos evacuados hacia ese sector, ¿sí? Entonces la idea es que también hagamos un mapita de ese territorio teniendo en cuenta todo lo que les acabo de informar. Bueno, como cuarta medida, como cuarto paso, vamos a elaborar un análisis de riesgo interno y externo de nuestro negocio. Entonces, como ya vimos en los pasos 1, 2 y 3, que íbamos mirando cuáles eran esas amenazas a las que nosotros estábamos expuestos en nuestro negocio, acá vamos entonces, como ya seleccionamos cuáles son esas amenazas, vamos a realizar o a tomar las medidas de reducción para que en el evento de que si se presenta, pues estemos mucho más preparados. Entonces aquí yo puse tres casos. Puse, por ejemplo, si sucede un sismo, pues obviamente, ¿quiénes vamos a ser vulnerables? Pues las personas, la infraestructura, ¿cierto? Nuestros vecinos, el medio ambiente. Si, digamos, yo no puedo pues predecir que pase un sismo, ¿cierto? Nunca lo voy a predecir. Pero yo sí puedo tener en cuenta algunas medidas de reducción, como asegurar las estanterías, lo que vimos ahorita en la diapositiva de los objetos pesados que deben estar en la parte baja de las estanterías, verificar el estado de los techos y las paredes, ¿cierto? Tenemos que mirar cómo podemos asegurar las cosas de que si pasa un sismo, pues no se nos vengan encima, ¿cierto? Y si nuestra vivienda, por ejemplo, tiene construcción sismo resistente, pues entonces lo que recomiendan es que también la idea es que nos hagamos junto a una columna, ¿sí? No debajo de una mesa, sino junto a una columna. Bueno, si por ejemplo se nos presenta un incendio, como lo explicaba mi compañera Natalie, importantísimo tener el extintor actualizado y vigente, ¿sí? Ojalá recargado por una empresa reconocida, ¿sí? Para las personas que de pronto tengan la posibilidad de adquirir una póliza de seguro, es muy importante. Uno cree que no, pero los seguros son importantísimos en cualquier momento. Yo les cuento una situación personal. A mí, por ejemplo, yo hace muchos años me fui a pasear para jardín, me fui con mi novio y él iba a quitar él no tenía dinero en esa época, él iba a quitar el seguro de vida, el seguro, la póliza al carro. ¿Y cómo les parece que nos accidentamos? Afortunadamente él decidió comprarle otra vez la póliza y obviamente tuvo como cubrir ese evento, pero miren lo que nos hubiera pasado si él no hubiera adquirido esa póliza. Es muy importante, los seguros, tanto de vida como las pólizas, son muy importantes para los establecimientos. Bueno, si por ejemplo nos sucede un cortocircuito, hay que hacerle mantenimiento preventivo a la maquinaria de los equipos, revisión de los tomacorrientes, ¿cierto? Adquisición de breques, que tengamos breques en nuestras viviendas, en nuestros establecimientos. Yo tengo una comerciante que es una confeccionista, y ella, por ejemplo, las máquinas de ella tienen un sistema que ella me decía que era como unos circuitos que están en las máquinas, que lo que hace es que si pasa un cortocircuito, lo que hace es que digamos desde el breque se baje y no pasa nada, o sea, regula la energía en la máquina como tal. Entonces es muy importante que miremos, por ejemplo, los que son confeccionistas, qué tipo de sistemas podemos implementar en nuestras máquinas para que no se nos quemen los motores y para que obviamente no nos vaya a pasar un incendio, que sería pues como lo más grave. No dejar veladoras en los establecimientos. Les cuento otra anécdota. Un comerciante, un tendero al que yo he abordado, me decía hace poco que se le cayó una caja de fósforos al suelo en la tienda. Le cayó una botella de gaseosa y se le prendió una llamarada pues por ese hecho. Y pues uno diría, ¿cómo? Y miren que las cosas sí pasan. Como decía Natalie, uno siempre piensa que no nos va a pasar, pero nos puede pasar.
Entonces, la idea es que dentro de nuestro plan, entonces, hagamos como también como un cuadrito donde coloquemos las amenazas y las acciones o las medidas que vamos a tomar en cuenta para que, digamos, si nos llega a pasar, pues estemos más preparados. Bueno, hay otro paso importante en la elaboración del plan de emergencia, que es las acciones para la respuesta, o sea, cuando ya nos pasa la emergencia como tal, cuando ya nos sucedió el evento como tal. Entonces, primero, la idea es que tengamos a la mano un directorio de respuesta con las entidades y organismos que nos pueden apoyar en el momento que pase la emergencia. Como bien lo dijeron ahorita, tenemos a la mano, y ya a muchos de ustedes se lo recomendamos en la vigencia de este programa, el número único de emergencias para la ciudad, es la línea 123, que conecta con diferentes entidades, ¿cierto? No solamente con bomberos y con la policía. El 123 nos conecta con la línea social, podemos solicitar una ambulancia, podemos también, si vemos que hay una mascotica en alto riesgo en nuestro barrio, también podemos llamar allá para que también nos colaboren con esa mascota que está montada por allá en un árbol, ¿sí? Que nos comunica con el tránsito, o sea, con diferentes organismos de apoyo. Nos comunica el 123. Que tengamos también en nuestro radar cuál es nuestro centro de salud más cercano o cuál es el hospital más cercano, ¿sí? ¿Dónde está ubicado la estación de bomberos? De pronto, pues, Bomberos para Medellín es la que queda en Guayabal, pero pues Medellín tiene muchos, digamos, pues en toda la área metropolitana hay muchos cuerpos de bomberos, que miremos de pronto cuál nos queda más cerca, ¿sí? Que tengamos todo esto, pues, como en nuestro radar. También, ¿por qué no? ¿Qué empresas hay en nuestra zona que también con las cuales podamos elaborar planes de ayuda mutua y que entre nosotros mismos, entre la misma comunidad, podamos también colaborarnos? Las juntas de acción comunal, por ejemplo, también podrían ser otro organismo que también nos podrían ayudar. Y muy importante que sepamos también con qué personal contamos y con qué recursos tenemos para esta eventualidad. Entonces, muy importante, digamos, desde nuestro personal, si tenemos varios empleados que creemos en nuestra empresa, un personal de apoyo, en este caso, lo que llaman las empresas grandes, las brigadas de emergencia, donde vamos a delegar de acuerdo a cada conocimiento de cada persona, quién, digamos, va a ser el coordinador de la emergencia, que se podría ser el propio dueño, pues, de la empresa. Pero si yo conozco que dentro de mis empleadas hay una persona que, digamos, sepa del tema de primeros auxilios, que hay otra persona que es tranquila, que es calmada y que podría, digamos, en un momento dado llevar a esas personas hacia el punto seguro, hacia al punto de encuentro. Entonces, la idea es que contemos con este tipo de personas y que también los motivemos a que creemos ese grupo de apoyo o esa brigada de emergencia para que si pasa un suceso como estos, pues obviamente pues, nos tenemos que apoyar primero que todo es por el personal que nosotros tenemos a cargo, con las personas que nosotros contamos en nuestra empresa. Entonces, muy importante que miremos si lo podemos hacer, porque igual yo sé que hay negocios de ustedes que sí tienen varios empleados. Entonces, miremos a ver a quiénes les delegamos estas funciones, ¿sí? Bueno, dentro de nuestro plan, también la idea es, y digamos que este morral de emergencias, en la preparación para la recuperación, está el morral de emergencias. Acá, yo digamos que ese morral no solamente lo recomiendo para tenerlo uno dentro del negocio, también a nivel personal. Uno, digamos que en sus viviendas, en su familia, deberíamos también de contar con un morral de emergencias, ¿sí? Donde coloquemos cuáles son esas, digamos, los documentos personales, una fotocopia, por ejemplo, de la cédula, ¿por qué no? Si tenemos el pasaporte, del pasaporte, copia de las llaves de nuestro negocio, de nuestra vivienda, tener un silbato, tener alimentos no perecederos, también incluir una libreta, un lápiz para escribir, contar con un botiquín de primeros auxilios. Muchos, digamos, de ustedes tienen en sus negocios estos botiquines, tener una linterna con pilas, agua, fósforos, velas, una muda de ropa, ¿cierto?
una navaja, un radio con pilas. Mejor dicho, en ese morral vamos a echar y vamos a incluir todo lo que nosotros consideremos importante en el momento en que yo tenga que dejar mi establecimiento y también, ¿por qué no?, mi vivienda, porque de pronto no sabemos que nos va a tocar estar por fuera durante 3 días, no sé, o varios días, si pasa, por ejemplo, un desastre. Entonces, la idea es que incluyamos todo lo que nosotros consideremos importante y que obviamente no podemos devolvernos para el negocio a traerlo, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer como ese moral de emergencias, porque pues la idea de eso es que mientras recibimos ayuda humanitaria, pues tengamos entonces a la mano esto, una cuchara, un plato también. También es importante tener eso, porque pues incluimos comida, pero pues no nos la vamos a servir, o si alguien nos va a dar comida, también es importante tener esto. Bueno, ya después de tener planeados esos aspectos, vamos a pasar a, digamos, a la definición del simulacro, porque el simulacro viene siendo nuestro ensayo para mirar si lo que las acciones que yo realicé y que yo elaboré en mi plan de emergencias van a funcionar, ¿sí? El simulacro es simplemente un ensayo de cómo actuar en el caso de una emergencia. Entonces, para yo hacer un simulacro, ¿qué debo de tener en cuenta? Debo, primero que todo, escoger un escenario de riesgo, ¿cierto? Lo que veíamos ahorita, que si era por un evento de sismo, por un evento de incendio, por un evento de cortocircuito, ¿sí? Escogemos ese escenario de riesgo. La idea es que miremos qué recursos tenemos, obviamente, tanto humanos, lo que hablábamos ahorita de esa brigada de emergencia, de ese personal de apoyo con el que yo cuento en la empresa, eso es fundamental para llevar a cabo este simulacro, y que miremos todo lo que planeamos entonces en nuestro plan para llevarlo a cabo. Ahí es fundamental digamos, lo que expuso Natalie al inicio, todo el tema de seguridad humana. Acá es muy importante que tengamos también a la mano esto, porque obviamente ahí es donde vamos a comprobar si en realidad si estamos preparados o no para esta emergencia, ¿sí? No sé si ustedes, por ejemplo, el año pasado recuerdan que hubo un simulacro a nivel nacional, un simulacro por sismo. Inclusive nosotros desde el programa tuvimos la experiencia de compartir con algunos comerciantes y hicimos ese simulacro en compañía de ellos en sus negocios. Entonces, muy importante. Yo creo que acá se va a realizar ahorita, creo que va a ser el 4 de octubre, no recuerdo bien la fecha, pero pues la idea es que si se hace otra vez a nivel nacional, también lo hagamos nosotros. Los invito pues también como a eso, haciendo pues un paréntesis. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta entonces para realizar el simulacro? Entonces, como primera medida, vamos a fijar la fecha y la hora de la realización del simulacro, ¿sí? Vamos a definir el tipo de simulacro, como les decía ahorita, si es por inundación, si es por sismo, si es por incendio. Vamos a establecer dónde van a estar las rutas, cómo van a ser las rutas y las rutas de evacuación. Vamos a definir cuál va a ser nuestro punto de encuentro, que cuando salgamos y evacuamos, sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir con nuestro personal. Vamos a realizar el inventario tanto de los recursos humanos y técnicos, lo que les decía ahorita y que mencionó pues Natalie, ¿cierto? La parte de seguridad humana, el personal obviamente de apoyo, la brigada de emergencia, ¿cierto? Vamos a informar a todo el personal de la empresa sobre la realización del simulacro. Vamos a contarles que vamos a hacer este simulacro, que se va a hacer tal día, que contamos con el apoyo de todos ellos. Vamos a designar a las personas los roles a desempeñar, esa brigada de emergencias. Vamos a preparar obviamente el escenario del simulacro, si vamos a inventarnos que va a haber un herido, por ejemplo, entonces cómo vamos a actuar frente a eso. Vamos a tener un silbato, si no disponemos obviamente pues de una alarma sonora, porque obviamente pues yo sé que pues los comerciantes pues pequeños no van a tener una alarma, pero sí pueden tener un silbato para que digamos le haga caer en cuenta a las personas de que ya se inició el simulacro. Como decíamos ahora, debemos garantizar que todas las personas tengan las condiciones para evacuar. Ahorita mirábamos, y lo decía una persona ahora, que los, digamos, que las instalaciones estén preparadas y que, por ejemplo, no hayan escaleras, no hayan objetos que nos estorben al pasar y hacer, digamos, la evacuación. Hay que hacer el simulacro siempre de la mejor manera posible,
ordenadamente, pausadamente, en silencio, ¿sí? No, no corriendo, y informar a todos los empleados de los resultados del simulacro. Es muy importante que también, si podemos, tengamos y deleguemos a algunas personas, o a una persona si somos pocos en la empresa, que sea el observador de simulacro, porque digamos que con una persona de observadora nos vamos a saber si lo hicimos bien o si no lo hicimos bien. Entonces, es muy importante eso. Bueno, quiero pues ya como para finalizar, quiero mostrarles un video que tiene Fenalco Antioquia, que hizo para sus visitantes para mostrarles cómo actuar en el momento de una emergencia. Entonces, ya para finalizar, los voy a dejar con este video. Y obviamente pues agradecerles por la atención prestada y por habernos regalado pues como este espacio el día de hoy. Entonces les voy a colocar el video y ya le doy paso a mi compañera entonces Andrea. Muchas gracias. Bienvenido. En Fenalco Antioquia cuidamos su vida. Contamos con los elementos y el personal entrenado para la atención de una emergencia. Es importante que siga las siguientes recomendaciones. Durante el suceso, identifique las rutas de evacuación y mantenga despejadas las salidas de emergencia más cercanas. Conserve la calma, permanezca en silencio y siga las instrucciones del personal que porta el distintivo de coordinador de evacuación o de quien esté liderando este encuentro. Al escuchar la alarma de evacuación, desplácese ágilmente hacia la salida de emergencia. Evite correr por las rutas de evacuación señaladas. Diríjase hacia el punto de encuentro que le sea indicado por el líder de evacuación. Si se presenta un incendio y se evidencia humo en el lugar, permanezca agachado y cerca del suelo, mientras se desplaza hasta la salida, en lo posible con un pañuelo en su nariz. En caso de sismo, aléjese de ventanas, lámparas o estructuras que puedan caer. Ubíquese al lado de columnas o vigas y desplácese cuando reciba la señal para hacerlo. De lo contrario, quédese en un lugar seguro. Si está en condición, ayude a salir a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Evite devolverse y notifique las novedades a los responsables de la evacuación. Disfrute su estadía en Fenalco Antioquia. Estamos comprometidos con la gestión del riesgo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nati, muchas gracias a Natalie, a Natalia, por esta importante información. Ya tenemos pues herramientas para entonces aprender a empezar a hacer un plan básico de emergencias en nuestros negocios. Es muy importante tener en cuenta tanto la seguridad humana como todos estos tipsitos y estos pasos para seguir, para poder hacer ese plan básico de emergencias. Y bueno, por acá nos preguntaban que si este material lo vamos a compartir. Claro que sí. Para los que no sepan, nosotros en Fenalco Antioquia pues tenemos un canal de YouTube. Y allí hay una lista de reproducción con contenido del programa. Entonces, allí estamos subiendo constantemente los videos. De igual forma, también les estamos pasando a través de los grupos de WhatsApp con los participantes del programa. También les pasamos estos links con las charlas que hemos realizado. Otra pregunta que nos hacían por acá era si íbamos a recibir certificado de las charlas, por haber participado en estas charlas. Claro que sí, por eso es muy importante que hayan diligenciado las asistencias, ¿cierto? Entonces les vamos a entregar ese certificado a los que diligenciaron las asistencias y obviamente a esas personas que han estado con nosotros participando todo este año en el programa, ya sea de manera presencial o por este medio virtual. Ahora sí, pues muchas gracias por haber participado de todas estas de todos estos encuentros. Realmente pues es muy grato para nosotros ver que asisten y que están por ahí todavía pendientes de lo que sucede con el programa. Queremos seguir innovando, queremos seguir haciendo más cosas. Entonces, este ciclo de charlas termina acá, pero probablemente tengamos más sorpresas para ustedes. No siendo más, les deseo una muy feliz tarde y espero que hayan aprendido un montón
con todos estos encuentros de gestión del riesgo, continuidad de negocio, manejo de residuos sólidos, respuesta oportuna y plan básico de emergencias. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.